háblanos un poquito sobre ti. Ok, pues mira, yo comencé a realizar, pues, o digamos más bien como adentrarme ya a este mundo del cine no hace mucho. Tengo un poquito más de 3 años tal vez que inicié. Yo, digamos que mi formación académica comenzó en la facultad, ¿no? O sea, yo entré a la facultad de arquitectura, entonces estuve estudiando durante 4 años esta carrera. Y justo pues llegó algún punto medio ahí de la carrera en la que tuve la inquietud de la foto fija. Entonces comencé pues a experimentar un poco, ¿no? Ya directamente con formato digital, que en este caso es con las cámaras, con las DSLRs, ¿no? O reflex. Y comencé a hacer foto fija por gusto, ¿no? Por hobby. Paralelo a eso, yo estaba haciendo mi servicio social en una asociación civil, la cual yo laboraba en la parte como de la producción audiovisual. Entonces llegó un momento en el que justamente hubo esta necesidad de realizar ya videoclips. Yo hacía pura foto fija y pues esta necesidad me impulsó a aprender, pues primeramente como por obligación, a realizar, ¿no? A trabajar con la imagen en movimiento. En este proyecto en el corto documental de Maliblu, pues sabemos que casi toda la producción y todo lo hiciste tú. ¿Cómo fue esta experiencia? Yo sé que hay personas atrás también de este proyecto, pero ¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto a que llevaste la mayor parte de la producción y preproducción de este corto documental? Pues justamente es bastante curioso porque la realidad fue que el proyecto llegó a mí, o sea, sin yo no lo buscaba como tal, y creo que es natural de pronto la propia como necesidad a veces del proyecto y el potencial que, como te decía en algún momento, ¿no? En mi caso, siempre cualquier cosa que hago trato como estar experimentando nuevas cosas a partir más que nada de la imagen o de la foto, ¿no? Y seguir como aplicando ciertas cosas que voy aprendiendo, no sé. Entonces realmente el corto surgió como algo así, surgió detrás de un detrás de cámaras, de una sesión de fotos que le hicieron a Maliblu. Y yo grabé, porque la idea era más que nada hacerle como una especie de como de fashion film, ¿no? A él y al fotógrafo, que es mi hermano. Y yo grabé, dije, bueno, voy a editar algo así como cool, ¿no? Chido, dinámico y todo. Y realmente, o sea, me atrevo a decir que cuando vi el material, después de haberlo dejado en mi computadora unos meses incluso, después lo volví a ver y había realmente algo interesante, como lo que proyectaba ya en sí el contexto y todo. Entonces sí me decía algo y en el fondo yo sabía que tenía un potencial distinto más que solo hacer como un fashion film, ¿no? Digámoslo así. Entonces comencé a experimentar, ¿no? Comencé a tratar de realmente, en este sentido en el que a veces el montaje suele ser como una escritura más de un proyecto, me sirvió bastante como experimentar ese juego de darle como una estructura, de comenzar a las simples imágenes me invitaron ya a mí a querer escucharlos a ellos también, y fue lo que me llevó a hacer las entrevistas y posterior a eso, pues ya era como un proyecto que se estaba gestando y que aún yo no estaba listo. Entonces llegan unas chicas de Ciudad de México que tiene un colectivo que se llama Red Generación Espontánea, en el que van así como, pues abren ciertas convocatorias y seleccionan ciertos artistas emergentes, digamos, y a partir de su portafolio ellas mismas se impulsan, ¿no? De una manera un poco más, digamos, formal, ciertos proyectos. Entonces yo envié mi portafolio y entre ellos envié un teaser de este documental, ¿no? Pues les encantó y la verdad es que a partir de eso fue que ellas como que me impulsaron a darle continuidad. Y entonces comenzó así justamente como un proyecto, sí es muy, muy, pues personal, en el sentido de que de su realización. Y no sé, o sea, todo se dio como bastante curioso, un dato muy, muy, muy curioso e
y sorprendente fue el hecho de que ese corte que hice para esta plataforma la inscribí al festival como work in progress. No habíamos terminado el proyecto aún y quedó seleccionado, entonces fue así como que una noticia súper así como impactante. Y ahí, la verdad es que ahí fue donde realmente me di cuenta que para terminarlo, por lo menos hasta donde yo quería lograrlo, necesitaba definitivamente más personas. Y justo a partir de eso fue que comencé a me acerqué a Foto Viva, ¿no? Que me acerqué en este caso a Anel, que fue mi productora, Sebastián, que es el director de Foto Viva, varias personas, paralelo a eso, de pronto... recibí feedback. ¿Cuánto tiempo duraron en terminar el proyecto? Mira, por ejemplo, el primer material que recuerdo que grabé fue en octubre del año antepasado y no lo toqué hasta enero del 2019 y lo trabajé, digamos, ese mes, que fue cuando trabajé el primer corte o el teaser. Y posterior a eso, se dio, ¿no?, la oportunidad de trabajar, en este caso, con Don Cristina, con Luis Arceo, otro camarada, en sus cortos. Terminando eso, fue que reedité como que el corte y ya así en los últimos días de convocatoria lo inscribí. Y pues digo, lo inscribí un poco como con esta ilusión, pero no sé, hay un problema como medio de inseguridad, como que yo sentí que realmente no iba a quedar seleccionado. Entonces sí quedamos y te dan aproximadamente mes y medio como para entregar ya. En mi caso, que lo inscribí como work in progress, te dan un periodo de tiempo para entregar el final y el DCP y todo este rollo. Entonces en un mes terminamos así, no todo el mes seguido, no es de que estuviéramos rodando de este diario, pero se hizo... Se montaron ahí un par de secuencias que se grabaron en 2 días y digo, antes de eso, o sea, en este transcurso de estos meses que te hablaba, pues yo iba a las fiestas, ¿no? Y me ponía a grabar cosas, veía como qué tipo de eventos se iban a armar y pues yo caía, ¿no?, con mi cámara y me iba así a grabar y digo, yo tan ni siquiera sabía si íbamos a estar seleccionados o no, pero pues ya había un poco, te digo, este interés en hablar de eso. Y así fue, entonces, no sé, o sea, sumando realmente ya el total de todos estos días, pues podría ser alrededor de quizás un mes, tal vez. Entonces, es como raro, pues, porque no hay un tiempo como tal definido, es como fue muy esporádico y muy eventual ciertas cosas, pero en sí ya sí te puedo decir que, por ejemplo, en la chamba de postproducción ya final, de editar y corrección de color y todo este rollo, alrededor de 2 semanas. Entonces, pero sí, lo que conllevó, o sea, desde octubre del 2018, haber grabado las primeras imágenes, luego editar, luego seguir grabando, y irlo construyendo poco a poco, pues fue como más extenso. ¿Y cuál fue tu experiencia en todo este proceso del proyecto? Algo que aprendí, que valoré muchísimo, y que me da como una perspectiva de las cosas, es el hecho de que justamente a veces, más allá de tú querer contar las historias puedes encontrártelas en el camino y pueden ser ellas mismas quien te impulsen a ti y ser tú como un medio para ya mostrar algo, hablar de algo, sin tú a lo mejor tenerlo incluso preconcebido, ¿no? Y esta parte, que incluso yo todavía no comprendía, y bueno, todavía no la comprendo, pero de alguna manera ya parte de esta experiencia me hizo como pues ver ciertas cosas o entender algunas en cómo se puede construir también. Es como un poco esta flexibilidad del documental, de cómo se puede construir conforme la marcha, digamos, ¿no? Gracias por tu tiempo, por tomarte este tiempo para darnos una breve explicación de todo lo que ha sido contigo y de todo lo que ha sido el proceso de todos tus proyectos. Y muchísimas gracias por esto. No, muchísimas gracias a ti, Monse, de verdad. Y pues espero que sirva de algo y cualquier cosa, pues ahí claro, andamos. Y muchísimo éxito en todo lo que venga. Muchísimas gracias. Nos vemos. Un gusto. Hasta luego. Gracias, igualmente. Bye. Hasta luego. Nos vemos.